see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. ¿Qué tal el cole? ¿Bien? ¿Sí? ¡Mira, mira! Soy yo. ¿Por qué no me coges el teléfono? Luego dirás que me cabreo. ¿Y por qué te has llevado el coche? Para ir a buscar a los niños, seguro que no. Mentirosa. Que ya me imagino yo con quién andas, ¿eh? ¿Te crees que soy imbécil? ¿Y que no sé que lo que quieres es dejarme? Pues a mí nadie me deja tirado, ¿te enteras? Porque como me dejes, te mato. ¿Me oyes? ¡Te mato! Cantabria cerró el 2022 con 983 casos activos de violencia de género, un 9,3% más que en 2021. Y ahora tú. Esta semana en Comprometidos hemos estado charlando con Diana Mirones, la jefa de la Unidad de Coordinación de la Violencia contra la Mujer en la Delegación del Gobierno de Cantabria. En estos momentos, Cantabria tiene 1.006 casos activos de violencia de género, de los que 15 son víctimas menores de edad, 9 con protección policial, 160 cuentan con el dispositivo Atempro y 30 con medios telemáticos, según datos actualizados en marzo. Lo cual es sinónimo de casos visibilizados. Es un dato positivo, lo interpretamos de una manera positiva, ya que sabemos que sigue habiendo muchos casos, pero estamos consiguiendo sacar a la luz más casos que de esa manera podemos llegar a dar una protección y un seguimiento a estas mujeres. Y lo estamos consiguiendo gracias a todas las campañas informativas que se están realizando. Estamos consiguiendo que las mujeres confíen cada vez más en el sistema, en las fuerzas y cuerpos de seguridad, en los jueces, en los fiscales que están especializados en violencia de género, en los servicios sociales. Tenemos todo un sistema de ayuda y protección a las mujeres que está funcionando. Siempre es verdad que puede haber fallos, evidentemente nunca se puede llegar a garantizar la seguridad 100%, pero se han logrado grandes mejoras en todos los sentidos, así como en la implementación de nuevos recursos asistenciales para las víctimas. Y yo creo que estamos consiguiendo trasladar a la población y especialmente a las mujeres esa información, y estamos logrando que confíen más, como digo, en las instituciones, que vengan más a denunciar. Además, también hay que poner en valor la labor proactiva que llevan a cabo las fuerzas y cuerpos de seguridad, que cada vez están actuando más de oficio, y además gracias a la colaboración ciudadana se está consiguiendo que se realicen más llamadas a los servicios de emergencia, Policía Nacional y Guardia Civil, con lo cual ellos de esta manera pueden tener conocimiento de esas situaciones e intervenir para ayudar a esas mujeres, incluso aunque ellas no quieran presentar una denuncia. Y creo que esto es importante también destacarlo. Las vamos a ayudar incluso aunque en ese momento ellas no quieran o no se sientan preparadas para denunciar. Pero aún así tenemos mecanismos y herramientas a su disposición para ayudarlas a salir de esa espiral de violencia. ¡Lo pasamos genial! Te tenías que haber venido. Es él otra vez, ¿no? Sí, siempre quiere saber dónde estoy, con quién estoy. Ya. Lo decide todo por mí. Se enfada si hablas con otras personas. Siempre está celoso. Yo también tenía miedo. ¿Qué hago? Corta con él. Y confía en tu familia. Yo lo hice. Tenemos que poner el foco en todas nuestras acciones en los jóvenes, porque es cierto que se nos han incrementado los casos registrados en un 15% entre menores, en un 75% concretamente en los menores de 18 años. Pero como digo, también es cierto que estamos constatando que se debe a que también las jóvenes y sus familias confían cada vez más en las instituciones, en el sistema, y se acercan más a denunciar,
además de que, como digo, bueno, pues la labor proactiva de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y bueno, también es verdad que evidentemente el incremento del uso de Internet, de las redes sociales, ha conllevado un incremento en los riesgos que estas conllevan, como están las conductas de control que se ejerce a través de redes sociales, que es una violencia de control en muchas ocasiones, ¿no? Puede derivar en esos comportamientos, primero de un control exagerado, puede derivar, como digo, a comportamientos más graves como humillaciones, vejaciones, amenazas por redes sociales, y eso también es violencia de género. Cantabria cerró el 2022 con 983 casos activos de violencia de género, un 9,3% más que en 2021. Afortunadamente no hemos tenido que lamentar ninguna víctima mortal por violencia de género, pero no podemos bajar la guardia porque tenemos 1.006 casos registrados en la aplicación Biogen. De ellos, 23 son casos de mujeres que están en riesgo alto y por lo tanto tienen una protección bastante exhaustiva de fuerzas y cuerpos de seguridad. Y como digo, son bastantes los casos que tenemos registrados. Aún queremos seguir trabajando por visibilizar y así poder llegar a proteger a más mujeres todavía, pero está claro que tenemos que seguir trabajando porque hay muchas mujeres que están sufriendo. Y Ana, señalas que hay 23 en riesgo alto. En riesgo alto. ¿Y cómo se puede decir que, o considerar que una mujer está en riesgo alto en un caso de violencia de género? Cuando una mujer, habitualmente cuando nos presentan la denuncia, bueno, pues el funcionario, el agente policial que está tomando la denuncia, le realiza una serie de preguntas y en base a esas preguntas que le realiza y de todos los elementos de conocimiento que puede llegar a tener del caso de esta mujer, pues le asigna un nivel de riesgo ayudado de una aplicación informática, una herramienta informática que tenemos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que es la herramienta Biogen, y de esta manera pues a esa mujer se le asigna un riesgo de tal forma que a partir de ese riesgo ella va a tener un plan de protección personalizado a su situación. Y de ahí se van a derivar unas medidas policiales adecuadas a ese nivel de riesgo, que pueden ir desde los casos más extremos, desde una vigilancia exhaustiva 24 horas y un acompañamiento permanente, hasta en niveles ya más bajos, un seguimiento, unas recomendaciones de instalarse determinadas aplicaciones o incluso la posibilidad de utilizar un dispositivo como el Atempro para que las mujeres puedan comunicar directamente con centros de emergencia. Se presentaron 1.639 denuncias en Cantabria. Estamos consiguiendo, como digo, aflorar casos, visibilizar casos y de esta manera, al tener constancia y registrarlos, poder llegar a proteger a esas mujeres de una manera más efectiva. Tenemos estimada que la media de tiempo que una mujer tarda en denunciar una situación del maltrato es de 8 años. ¿El por qué? Bueno, pues principalmente porque la violencia de género es una violencia estructuralmente diferente a otro tipo de violencias. Hunde sus raíces en unas creencias diferentes y tiene una dinámica de funcionamiento diferente que incluye y se desarrolla en unos ciclos, concretamente en 3 ciclos, un ciclo de agresión, un ciclo de intento de perdón y luna de miel que denominamos, pero vuelve a la agresión. Estos ciclos se van repitiendo continuamente, se forma una especie de espiral de la violencia que decimos, del que es muy difícil salir. Es como un túnel en el que la mujer se ve inmersa, del que le va a costar mucho salir sin ayuda. Y por eso, hasta que ella no se da cuenta, no es consciente de esa situación, que suele durar, como digo, unos 8 años de media, por desgracia, no es cuando se atreven a venir a denunciar la situación. Y además hay que decir que en ciertos entornos, como el entorno rural, esa situación se agudiza. Ese miedo se agudiza, especialmente el miedo a la estigmatización, el miedo por la cercanía del agresor.
todas estas circunstancias hacen que la mujer tarde aún más en denunciar y estimamos que la media de tiempo que tarda una mujer del entorno rural en denunciar es de 20 años. Te dejo la comida lista, que he quedado. ¿Quedar con quién? ¿Con Carmen? Se me tomen todo, que te llena la cabeza de pájaros, lo que te hace falta. Que tú donde tienes que estar es en casa y no por ahí. Así que llama y di que no vas. Si sientes que te aísla, te está maltratando, elige vivir. Hija, tenías razón. Me voy contigo. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España. Muchas veces detrás de esa violencia física se esconde otra serie de violencias, ¿no? La violencia física, digamos que es la violencia ya más visible, ¿no? Digamos que es la punta de un iceberg, de lo que llamamos el iceberg de la violencia. Pero debajo, en la base de ese iceberg, se encuentran toda una serie de violencias sutiles, de violencias que pueden ir desde lo psicológico, humillaciones, vejaciones, que se van incrementando, si no se cortan en su momento, pueden ir derivando fácilmente, y por desgracia así lo constatan los casos, ¿no? Van derivando hacia conductas cada vez más hostiles, digamos, como violencias sexuales incluso en la pareja, o que pueden llegar incluso a las lesiones, la violencia física, los daños, y por desgracia, como vemos en la realidad, a los feminicidios. Los agresores en la violencia de género lo que buscan no es la lesión, lo que buscan es el control. El control es el fin y el medio es la violencia. La violencia es el medio para conseguir el fin del control, porque la violencia de género, como decía antes, tiene una dinámica y una estructura diferente a otro tipo de violencias. Se basa en otros fundamentos. El agresor lo que quiere es llegar a controlar a la víctima, quiere dominarla, quiere someter a la mujer. Y si para eso tiene que llegar a utilizar cualquier tipo de violencia, lo va a hacer. Pero el fin no es la violencia en sí. La violencia es la herramienta para llegar a controlar a la mujer. Se han realizado un total de 1.238 llamadas. Es un dato muy positivo. Se han incrementado mucho las llamadas del año pasado a este, gracias a las campañas de información que se están haciendo del teléfono 016, y porque también vemos que la gente tiene predisposición de ayudar. La ciudadanía quiere colaborar. Ya se ha dado cuenta de que esto no es un tema que pueda quedar en la esfera de lo privado. Esto es un tema de orden público de primera magnitud, de primer orden, y todos tenemos que estar concienciados en ayudar a estas mujeres. Y prueba de ello es que las llamadas al 016 provenientes de personas de fuera del entorno más cercano de la mujer, como pueden ser vecinos, se han incrementado exponencialmente, lo cual nos permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad tener conocimiento de lo que está pasando, a lo mejor, en ese domicilio que tenemos cerca, y poder intervenir, como digo, incluso aunque la mujer en ese momento no presente denuncia. Nosotros la vamos a ayudar y la vamos a proteger. De hecho, ¿cuáles son los principales motivos por los que hay mujeres que no denuncian o que tardan tanto en hacerlo? El miedo. El miedo es la principal causa de que las mujeres en Cantabria y en nuestro país en general no quieran denunciar. Un miedo que proviene de diferentes causas, como puede ser el miedo a la repercusión, a la reacción de su agresor, en algunos casos. En otros casos, el miedo que las mujeres víctimas migrantes irregulares tienen de que se las expulse, que es un miedo infundado porque no se las va a expulsar, y si se ha incoado un expediente de expulsión, de momento se va a paralizar. Miedo también a perder a su protector, en el caso de mujeres que tienen alguna discapacidad, casos también que nos han subido en los últimos tiempos. El miedo es un factor que juega en contra. El miedo a la estigmatización de las mujeres en el medio rural también
juega en contra de la presentación de denuncia, o incluso hay mujeres que denuncian pero que luego no se ratifican en sede judicial, lo que llamamos los casos más resistentes, ¿no? Y estamos constatando que dentro de estos casos resistentes están subiendo los casos de mujeres que no ratifican la denuncia o que no llegan incluso a denunciar porque tienen adicciones que hacen que necesitan a su agresor porque es la persona que las provee de esas sustancias adictivas, ¿no? Con lo cual el riesgo es doble para ellas, los factores se duplican, los factores de evitación de poner una denuncia, ¿no? Yo he tenido la suerte de no morir estando en una situación muy crítica y hablo en nombre de las que han muerto y no pueden hablar. Soy parte de la historia de la lucha de las mujeres. Tú también lo eres. Lo somos todas, porque todas, por el hecho de ser mujeres, podemos sufrir violencia machista. Contra esta violencia sistémica luchamos desde hace años. Somos la lucha, somos la historia. Casi una de cada tres mujeres en algún momento de su vida han sufrido violencia sexual. Ocurre en todas las capas sociales. No podemos decir, a mí no me va a pasar esto. A ti te puede pasar. Pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado juegan un papel fundamental e imprescindible hoy en día para la protección de las víctimas. Tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad especializados, implicados y sensibilizados con este tema, que las van a dar una asistencia integral para lo que ellas necesiten, las van a asesorar, las van a proteger y en su caso las van a derivar a los servicios sociales especializados, a los recursos especializados, para que estas mujeres y sus hijos y sus hijas, que no olvidemos que los niños también son víctimas de violencia de género, como digo, para que puedan salir de esos entornos y puedan llegar a tener una vida independiente, una vida libre de violencias. Afecta mucho cuando te cuentan toda la violencia vivida, cuando tienes que estar escuchando detalles de la violencia física, sexual, social, económica. Quien termina saliendo peor de la situación de violencia es la mujer migrante, o por no tener papeles, o por no tener información, o por no tener un entorno, o por no tener recursos. Ya no solamente el hecho de que lo haya sufrido directamente, sino que el miedo a sufrir estas violencias ya nos ha limitado a nivel de derechos, a nuestro día a día. Nosotras queremos ser libres, queremos vivir sin callar, sin escondernos. Queremos acabar con la violencia que provoca nuestro miedo. Nos queremos vivas. Vivas y libres. Hoy en día, la violencia machista se esconde en los móviles de nuestras jóvenes. En la educación. Y necesitamos una educación sexual en igualdad. Lo que hay que cambiar es la cultura del consentimiento y la cultura de las relaciones sexuales. No daremos ni un paso atrás. Queremos un futuro libre de agresiones, un futuro sin miedo. Porque las que vendrán han de crecer libres y las que estamos queremos vivir libres. Sí, por desgracia los móviles han traído ventajas, pero también han traído muchas desventajas y muchos inconvenientes, ¿no? Y bueno, pues se han constituido en una poderosísima herramienta de control que utilizan los agresores con sus víctimas, ¿no? Una herramienta que utilizan pues desde empezar con un control de horarios, de lugares de frecuencia, con los posicionamientos, y que si no se corta a tiempo pues puede derivar en conductas más violentas como son los acosos, las amenazas, las humillaciones, las vejaciones por internet. Y que, como digo, muchas veces esto no es sino el principio de una escalada de violencia que puede acabar derivando en violencias sexuales, en violencias físicas muy graves. Confirman que mañana presentamos tu proyecto. Vuelve a ponerte ese escote, ¿no? ¿A quién mandas fotos? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toma, hija, para tus estudios. Y cuídala, que vale más que tu madre. La violencia contra las mujeres no solo es física o entre parejas. La violencia es mucho más de lo que ves. Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Internet ha traído algunas cosas bastante peligrosas para nuestra juventud.
algunas redes sociales la llamada manosfera. Son redes sociales y blogs que lo que están fomentando son conductas contrarias a la igualdad y a los valores de respeto en las relaciones. Y además de estas redes sociales tenemos el problema de algún tipo de pornografía, la llamada pornografía mainstream, que es una pornografía en la que se visionan escenas que son bastante vejatorias, humillantes y violentas con respecto a la mujer, ¿no? Entonces, la suma de estos factores, como digo, de esas redes sociales, esas maneras de opinión contrarias a valores y el visionado frecuente de este tipo de páginas que no benefician en nada a la imagen de la mujer ni a las conductas que los hombres tienen que tener con las mujeres, pues, como digo, el visionado frecuente de este tipo de páginas lo único que conduce es a una normalización de estas situaciones que puede llevar a conducir, no siempre, pero detrás de muchos casos estamos viendo que existe esta serie de visionado que condiciona cómo los jóvenes se comportan hoy día entre ellos, ¿no? Cómo mantienen ciertas relaciones afectivo-sexuales que no conducen a situaciones para nada adecuadas, ¿no? Fuera de coñas, yo cuando salía con mis colegas de farra bebía zumos y me hacía amigo de las camareras. ¿Eso es trucazo? Eso es trucazo. Yo tengo un amigo que de fiesta solamente bebe zumos y siempre pilla cacho con chicas muy borrachas. Colega, acabas de decir que tu amigo es un agresor sexual. ¿Quién, yo? Hey, hablando de vestuario, ¿tú cuando duermes usas ropa interior sexy o cómoda? Si yo fuera un tío, él no me habría hecho esta pregunta. ¿Quién? ¿Yo? No. Ese jugador que vacionan está condenado por darle un puñetazo a su novia. Una de cada dos mujeres ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida. Si ni tú ni yo hemos ido, entonces, ¿quién? Si no vas a hacer nada para pararlo, entonces, ¿quién? Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Pues trabajamos día a día por la prevención y la reacción para luchar contra la violencia de género. Y lo hacemos pues tanto con acciones de campañas de sensibilización como organizando jornadas para informar a la sociedad de la importancia de luchar por los valores de igualdad y contra la violencia de género. También estamos colaborando con la formación tanto de agentes de fuerzas y cuerpos de seguridad, ya sean policías nacionales, guardias civiles, policías locales, como de otros profesionales que están implicados en la lucha contra la violencia de género, especialmente los sanitarios, los educadores, gente del mundo de la justicia. Lo hacemos porque esto es una lucha de todos y es importante que nuestros profesionales estén formados y especializados en violencia de género para dar una respuesta adecuada a las víctimas. Y además de esto, pero no menos importante, todo lo contrario, fundamental, luchamos día a día para fomentar e impulsar la coordinación entre todas las instituciones. La coordinación es fundamental. Tenemos que estar todas las administraciones estatales, autonómicas, locales, sincronizados y trabajando en red y unidos para dar una respuesta adecuada a las víctimas. Por ello, desde la Delegación de Gobierno impulsamos los convenios Biogen, la firma de convenios Biogen entre el Estado y los entes locales, para que sus policías locales puedan colaborar también en la lucha contra la violencia de género, puedan incorporarse a la herramienta Biogen y de esa manera poder recopilar más información que al final va a redundar en una mejor atención a las víctimas. El sistema Biogen es un sistema que se implementó hace unos años y que está siendo una herramienta fundamental en la coordinación entre todas las instituciones, porque conseguimos recopilar toda la información de los casos de violencia de género para unificarla y para poder analizarla y asignar un nivel de riesgo adecuado a las víctimas y de esa manera darles un plan de protección personalizado. Es fundamental Biogen porque permite homogeneizar toda la información y,
y que las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como otras instituciones que también tienen posibilidad de acceder a Biogen, pueden estar coordinados y de esa manera, como digo, dar una respuesta más ágil y eficaz. Nosotros lo que creemos es que los casos siempre ha habido, hay, y lo que tenemos es que visibilizarlos y sacarlos a la luz, y es lo que estamos consiguiendo. Lo interpretamos de una manera positiva, es lo que queremos, que haya, sabemos que hay casos, lo que queremos es que confíen en el sistema, nos lo digan y podamos de esa manera llegar a proteger a las víctimas. Por eso estamos haciendo tantas campañas de información, por eso estamos haciendo tantas jornadas, tantos cursos, tanta visibilización. Queremos que las mujeres sepan que estamos ahí y que las vamos a ayudar y las vamos a proteger. Yare, cuando vemos casos que comentábamos antes de asesinatos de víctimas que habían denunciado, algo ahí podríamos decir que ha fallado. ¿Por qué falla a veces el sistema? Y sobre todo lo que supone quizá ese fallo para otras víctimas que se están pensando en denunciar y quizá no lo hagan, ¿no? Es cierto que hemos detectado que en algunos casos de fallecimientos había denuncias previas y había órdenes de alejamiento, pero también es cierto que en muchos de esos casos lo que hemos detectado es que había una vuelta a la convivencia voluntaria por parte de la mujer víctima. Entonces, en el caso de que se retome la convivencia, nos lo pone muy complicado a las fuerzas y cuerpos de seguridad proteger a una mujer, porque ¿cómo proteges a quien no quiere dejarse proteger, ¿no? Es lo que llamamos los casos resistentes, y para este tipo de casos precisamente se dictó una instrucción por parte del Ministerio del Interior el año pasado para intentar que podamos llegar a ayudar a estas mujeres aunque ellas no quieran dejarse ayudar, porque muchas veces es lo que nos encontramos. Que también es cierto que no es porque no quieran voluntariamente, sino porque muchas veces están tan metidas en este círculo vicioso de la violencia y en muchas ocasiones están tan manipuladas psicológicamente por sus agresores que ellas no son capaces de identificarse como víctimas y por eso rechazan la protección, porque creen que no están necesitadas de protección, y lo estamos viendo todos menos ellas. Es muy curioso, pero aún así, por eso, nosotros no cejamos en nuestro empeño de protegerlas, y por eso, incluso aunque no quieran denunciar, las fuerzas y cuerpos de seguridad van a intervenir para intentar protegerlas a ellas y a sus hijos, que muchas veces están viendo estas situaciones de violencia de género en sus domicilios, ¿no? Y es importante que pongamos el foco también en estos menores que son víctimas, porque tenemos que intentar ayudarles y protegerles y sacarles de esas situaciones. De otra manera, a la larga van a tener unas consecuencias psicológicas que pueden ser muy graves. El servicio ATEMPRO es un recurso que pone el Estado a disposición de las víctimas de violencia de género para que las mujeres que no conviven con su agresor, ese es un requisito, pues puedan sentirse protegidas, ya que va a conectarlas, es un dispositivo telefónico que las va a conectar directamente con un centro de emergencias conectado a su vez con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Además, les emite una serie de avisos y alertas y les da mucha información, con lo cual da mucha seguridad y mucha tranquilidad a las víctimas. Tenemos que saber que tenemos mecanismos para informarnos, para intentar ayudar, porque hay mucha gente, es cierto, que hay mucha gente que quiere ayudar y no sabe cómo. Por eso, precisamente, la importancia de dar visibilidad al teléfono 016, que es un teléfono gratuito que está operativo las 24 horas del día, los 365 días de la semana, y que ofrece asesoramiento legal, asesoramiento jurídico y psicológico para cualquier persona que quiera asesorarse, para cualquier víctima o para cualquier persona que quiera ayudar y no sepa cómo a una víctima de violencia de género.
Este teléfono, además, como se ha visto que está funcionando muy bien, cada vez la gente llama más, se ha ampliado su cobertura a 53 idiomas y también a personas con discapacidad. A la primera señal de malos tratos, llama. 016 puede significar otra vida. 016, dígame. Tranquila, vamos a ayudarte en todo. Gobierno de España. Pues yo quiero decirles a las mujeres de Cantabria que tienen que confiar en el sistema, tienen que confiar y que tienen que saber que existe una red de profesionales de diversos ámbitos en Cantabria, tanto de la judicatura, de la fiscalía, los forenses, ámbito sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales, una serie de profesionales que están muy implicados, muy sensibilizados y especialmente formados para darles una respuesta, para ayudarlas y que sepan que las van a escuchar, que las van a creer, que las van a apoyar, que las van a asesorar, para que puedan salir de este ciclo de la violencia y que sepan que se puede salir, pero tienen que dejarse ayudar por nosotros y tienen que confiar en el sistema, que confíen en el sistema. De la violencia de género se puede salir. No estás sola. Tienes que saber que vamos a apoyarte en todo para que empieces la vida que te mereces. Reconoce si tú o alguien de tu entorno sufre violencia de género, agresión física o amenazas hacia ti o tu familia, aislamiento de tu entorno por celos, te ridiculiza, humilla, insulta o te hace sentir inferior, te intimida o culpabiliza de todo, controla tu dinero, forma de vestir, móvil o redes sociales, te ha forzado en alguna ocasión a mantener relaciones sexuales, te amenaza con quitarte a tus hijos o hijas. Entonces, tienes que saber que estamos contigo y te vamos a ayudar con medidas concretas. Asistencia gratuita, jurídica, psicológica y social. Información y apoyo para tus hijos e hijas. Tramitación de ayudas económicas y laborales. Alojamientos de emergencia, acogida y tutelados. Ayuda para gestionar los permisos de residencia y trabajo. Medidas de protección física. Solicita ayuda en cualquiera de los teléfonos que aparecen en pantalla. Y si estás en zona rural, nos acercamos hasta donde te encuentres. Centros de salud. Confía en el personal sanitario. Ayuntamiento. Los servicios sociales pueden ayudarte. Policía o Guardia Civil. Estos profesionales están preparados y no te van a dejar sola. Decir no a la violencia es posible. Da el paso y cambia de vida. No vivas atrapada. Estamos contigo. I see trees of green, red roses too. See them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.